Saludos a todos, buenas tardes. Yo soy Cintia Torres de la Oficina de Exalumnos de la Universidad Ana G. Méndez del recinto de CUPEI. Les damos la bienvenida a esta semana del exalumno de la Universidad Ana G. Méndez. Estamos muy contentos de compartir con ustedes la apertura de esta semana en esta actividad. Y esta semana vamos a llevar a cabo diversas actividades virtuales que hemos preparado para ustedes desde los recintos de CUPEI, Carolina y Gurabo. La Semana del Exalumno tiene como propósito aportar con charlas y talleres de desarrollo profesional para nuestros exalumnos, los estudiantes y nuestra comunidad en general. Los invitamos a hacer sus preguntas en los comentarios para que nuestro invitado especial de hoy las conteste durante este Facebook Live. Y no se olviden de compartir esta publicación para que más personas se beneficien de la información que vamos a estar compartiendo aquí. En esta tarde me acompañan Ana Mar Sosa y Wilfredo Gil, alumnos del recinto de Carolina y Gurabo, respectivamente. Saludos. Saludos a todos. Hoy buenas tardes. Hoy la semana con el doctor Sebastián Bonín, quien nos va a llevar a descubrir las tres cosas más importantes que debemos hacer si estudiamos o trabajamos desde casa para mantener, miren, una buena postura y minimizar el impacto en la degeneración del cerebro. Pero antes, vamos a conocerlo. Y el doctor Sebastián Bonín lleva ejerciendo 19 años en Puerto Rico como experto en salud. En el año 2010 fue galardonado localmente como quiropráctico del año e internacionalmente como uno de los quiroprácticos responsables en desarrollar la profesión en países de habla hispana. A través de sus segmentos de salud en programas de televisión como Viva la Tarde de Guapa Televisión, Tu Mañana por Univisión y más recientemente En Casa con Telemundo, ha podido llegar a las masas en temas de promoción de salud espinal en la casa, vivir una vida en propósito y prevención. Como surfer, mountain biker y filántropo, ha recorrido el mundo en viajes de misionero quiropráctico, llevando el mensaje y ajuste quiropráctico a países donde no existe la disciplina. Su misión, expresar su luz óptima, disfrutar las bendiciones de Dios y ayudar a otros a hacer lo mismo. Los dejamos con nuestro excelente recurso en la tarde de hoy y esperamos que disfruten. Bienvenido, doctor Bonín. Gracias por aceptar nuestra invitación. Claro que sí, Cintia. What's up a todos. Quiero ver los comentarios, quiero ver que están ahí participando, así que vamos a empezar, que tengo poco tiempo con ustedes y mucho para compartir. All right. So, ¿cuántos de ustedes, estoy curioso, porque ¿cuántos de ustedes no fuman cigarrillo porque saben o entienden que no es saludable? ¿Ok? Comenta, alza la mano, reacciona. Segunda pregunta, ¿cuántos de ustedes fuman cigarrillo, pero no se fuman 10 y 20 cajetillas al día porque en algún lugar dentro de ustedes saben y sienten que en verdad puede ser como demasiado? ¿Sí? Sin embargo, ¿cuántos de ustedes saben que sitting is the new smoking? Que estar sentado, si tú estás sentado la mayor parte del día, eso es lo mismo como estar fumando la mayor parte del día. So, yo soy el doctor Sebastián Bonín y en estos próximos 20 minutos vas a descubrir las tres cosas más importantes que debes de hacer si estudias o trabajas en tu casa para que no tan solo te sientas bien y no tengas dolores mientras haces tus trabajos, sino que alentice el deterioro espinal, el envejecimiento espinal y minimice las probabilidades de terminar con enfermedad del corazón, cáncer o diabetes. Así que, ¿cómo te suena eso? Bien importante porque necesito el feedback y saber el feedback de ustedes. So, la participación aquí, los comentarios, súper importantes. Mira, es como todo en la vida.
Si la persona tiene dos personas, persona A, persona B. Persona A va al gimnasio y ve a las personas hacer ejercicio. Persona B va al gimnasio, pero realmente alza las pesas y hace ejercicio. Mi pregunta es, ¿quién es el que va a tener los resultados? Persona B. ¿Por qué? Porque información no cambia vidas, acción es lo que cambia vidas. Así que, para los que al final de todo esto les resuene esta información, a lo último van a tener la oportunidad entonces de tomar acción y moverse hacia estar mejor. Así que, ¿cuál es el problema? El problema es que estar sentado es lo mismo que estar fumando. Sitting is the new smoking. So, si tú no fumas, pero tienes un trabajo que estás todo el tiempo sentado en estas posiciones, es como si estuvieses literalmente en un sofá tirado, fumando cigarrillo, haciendo tres rayos. ¿Por qué? Porque la ciencia se ha dado cuenta y los estudios indican que lo peor que hay para el sistema neurológico tuyo, lo peor que hay para tu cerebro es el sedentarismo. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Pues las consecuencias de eso, a lo último, la última consecuencia de eso es que hay brain shrinkage. ¿Sí? Se te encoge el cerebro. Exactamente. Es como tu teléfono que va dándose upgrades de, vamos a decir, de un iPhone 5 al 6, al 7, 8, 9, 10, y de repente un buen día empieza del 10 al 8, al 7, al 6, cuando todos los demás están updating y creciendo y desarrollándose y evolucionando. So, ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿Cuáles son las consecuencias de tú estar sentado todo el tiempo, todo el día, la mayoría del tiempo? Porque cuando somos estudiantes, hay algunas veces que no tenemos ni siquiera choices, o sea, no tenemos opción. Tenemos que ir a clase, tenemos que coger esa clase y después tenemos que ir a la biblioteca, estudiar, research, hacer lo que tenemos que hacer. Y después cuando nos graduamos y estamos en el ambiente de trabajo, muchos de nuestros trabajos requieren que estemos ahora por la tecnología o frente a una computadora o peor, en el celular. ¿Y qué esto pasa? Esto tiene unas consecuencias. A corto plazo o inmediatas, las consecuencias son dolores de cuello, dolores de espalda. ¿Ok? Cuando, o sea, cansado todo el tiempo, que las personas están ahora frustradas y desesperadas, tú sabes, afectando su concentración, su rendimiento, su productividad. O sea, ¿cuántos de ustedes sienten que cuando a ustedes se les trepa el mono, cuántos de ustedes, uno, se les trepa el mono, y dos, cuando ese mono se trepa, alguno de ustedes es un orangután, ¿cuántos de ustedes se sienten realmente que no son igual de productivos? Que no se pueden concentrar igual. Que la paciencia no es la misma. Exacto, la mecha corta. De hecho, esas personas usualmente o se pasan quejándose o peor, se lo quedan todo adentro, lo internalizan y se separan de todo lo demás, como que no me hable, no me toque, no me digas nada, déjame quieto. Y es como que, wow, ¿sabes? Qué difícil es trabajar con fulano. Qué difícil es relacionarse con sutano. Cuando lo que realmente está pasando es que estás acumulando enfermedad, no estás acumulando salud. So, ¿cómo las personas usualmente entonces lidian con esto? Las personas, cuando tienen ese mono trepado y ese dolor de cuello de estar tanto tiempo sentado, ¿qué es lo que hacen usualmente? ¡Fulana, dame un sobito! ¿Cuántos de ustedes tienen un amigo o amiga que todo el tiempo les está pidiendo sobo? Quiero verlos en los comentarios. ¿Cómo también las personas lidian con esto? Hay otros que en verdad van directito a las pastillas. Y ahí entonces empiezan a depender de un químico para poder siquiera pasar el día, sobrevivir el día. ¿Cuántos de ustedes actualmente saben que dependen de un químico, ya sea café, eso es un químico, o de una dona a mitad de tarde o de algo para poder no quedarte dormido a las 2:30, para poder ser productivo y echar para adelante?
Si eso es lo que está pasando, escúchame, esos son signos que te está enviando el cuerpo súper claro de que hay algo que no está bien. Es como la bombilla de aceite del carro que se prende. Ese no es el problema. El problema es que le falta, ¿qué? Aceite. Así que si le pones un tape negro a la bombilla de aceite que se prende en tu carro y lo sigues por ahí para abajo, ¿qué va a terminar pasando? Exactamente, se te tranca el cuerpo, se tranca el cuerpo y dice, así no puedo. So, ¿cómo las personas usualmente lidian con estos dolores de cuello por estar tanto tiempo sentado? No hacen los ejercicios que vas a aprender hoy, no se levantan y hacen unos truquitos que yo te voy a enseñar hoy para devolverle la funcionalidad a esa columna, a esa pelvis, ni mucho menos reciben higiene espinal para parar el proceso de deterioro en su columna. ¿Qué es lo que hacen? Si no se están tomando pastillas, entonces van al fisiatra o a hacer terapia, que funciona brutal siempre y cuando el problema sea muscular. Pero si tú tienes un dolor que te dura más de 3 días, eso no es muscular del todo. Y tenemos que entonces encontrar las causas de eso para que entonces poderlas corregir y se te vaya. ¿Por qué? Porque los dolores nunca son el problema. Los dolores son el efecto, el síntoma. El síntoma es la luz de aceite del carro que se prendió. So, como los dolores son el efecto, es el síntoma, todo efecto tiene una causa. Y por eso es que hay que evaluar para las causas de esos dolores. Usualmente cuando evaluamos a las personas por las causas de esos dolores, siempre lo que vemos es una pérdida en el arco de vida. Déjenme enseñarles, voy a compartir la pantalla ahora. Déjame subir la foto. Para que vean lo que les quiero decir de el arco de vida. ¿Okay? Vamos a ver, míralo aquí. Están viendo en sus pantallas la foto de la izquierda. La foto de la izquierda, si se fijan, es una persona que está mirando hacia allá y el cuello se supone que tenga una curvatura como el de la derecha. Sin embargo, mira la foto de la izquierda. Mira aquí, esa raya aquí que está recta, y mira en la foto de la derecha que hay una curvatura. Vamos a enfocarnos en la placa de la derecha, porque la placa de la derecha es lo que se llama el arco de vida. Tu cuello tiene que tener una curvatura. De hecho, son 42 grados de curva. Entre otras cosas, esa curvatura funciona como un shock absorber para amortiguar la fuerza de gravedad que se tiene que distribuir a través de todos tus discos. El problema está que por estar tanto tiempo sentado frente a una computadora y después no hacer los ejercicios que te voy a enseñar hoy, esa curvatura se va perdiendo y se pone como la de la izquierda. Esto es una paciente que llegó a la oficina con migraña, carpal tunnel syndrome y problemas en el hombro derecho. Cuando la chequeamos, ella me dice, mi problema, doctor, es que me duele el hombro derecho. Sin embargo, esta persona también estaba padeciendo de la tiroides. Cuando la evaluamos, encontramos que tiene pérdida del arco cervical y eso lo que hace es que le pone presión al cordón espinal y a los nervios que suplen a los brazos, al hombro, que suplen también hacia las manos, por eso también el carpal tunnel, pero también son los mismos nervios que suplen a la tiroide. ¿Que suplen de qué a la tiroide? Pues estamos hablando de los mensajes del cerebro. Si se fijan, del cerebro vienen todos los mensajes. La inteligencia innata de tu cuerpo produce unos mensajes que bajan por el cordón espinal y entonces salen por los nervios hacia todos los órganos, tejidos y células. Así es como tu corazón mantiene tu presión arterial bien. Así es como tú puedes respirar y sacar toda la porquería del polvo, de los polvos del Sahara. Así es como tu sistema inmunológico está fuerte y no te da el COVID.
Así es como tu tiroides funciona bien. El problema está que cuando esa columna o ese cuello pierde su curvatura, se interfiere con el sistema nervioso. De hecho, el research dice que se desconecta el lóbulo frontal del occipital. Y cuando eso pasa, eso causa migrañas, alta presión, se activa la respuesta de estrés, lo cual eso te sube la presión, te baja, te sube el azúcar porque se pierde la sensibilidad a la insulina. Bueno, un reguero. Y después entonces, acuesta a dormir y no descansa. Y entonces estás todo el día cansado. Así que, déjame volver acá. Así que, ¿cuál es entonces la solución? Pues voy a compartir tres cosas. El primero es un ejercicio del cuello que vas a ir al canal de YouTube, Dr. Sebastián Bonín, y vas a buscar el video número 42. En ese video vas a aprender un ejercicio para arreglar ese cuello cuando estás mucho tiempo sentado. Lo segundo que te voy a enseñar es que como cuando estás sentado, no es solamente el cuello que se empieza a dañar y a fastidiar, también es tu espalda baja, porque estás pegando la espalda al asiento, al espaldar, y entonces se rompe la curvatura que se supone que también tenga en tu espalda baja. Así que para devolverle el hinge a esa cadera, el movimiento normal de esa cadera, para devolverle ese hinge, hay un video en el canal de YouTube, Dr. Sebastián Bonín, es el video número 39. En ese video, de hecho, ese video fue uno de los videos que me ayudó a mí a evitar una operación. Y voy a compartir de nuevo la pantalla para que veas mi espalda. Este era mi disco cuando me lastimé la espalda baja. Y eso es un severe protrusion, extrusion, stenosis. Eso es, el disco se explotó. ¿Okay? Ese es mi disco, esa es mi espalda, esa es mi columna. Y eso fue en el 2014 y un año después, mira cómo está ahora. ¿Cómo tú ves eso, Cintia? ¿Mucho mejor, sí o no? Exacto. Mira esto. Mira antes. Mira qué grande estaba eso. Y mira ahora. ¡Boom! Y una de las cosas que hicimos fue restablecer la curvatura de ese cuello y el ejercicio que estoy compartiendo con ustedes en YouTube, que es el número 39. Y lo último, lo tercero, para ayudarte a solucionar esto, es el cuidado quiropráctico. Hay que restablecer la curvatura de tu cuello. Y eso lo sabemos solamente evaluándote. Para saber cómo está ese arco de vida, hay que tomarte una placa cervical de lado y vamos a medir el ángulo de la vértebra más importante. Tócate aquí detrás del cuajo, ya así. Esa es la vértebra más importante. Y esa vértebra tiene que estar como un avioncito así, a 31 grados. Y muchas de las personas cuando están mucho tiempo sentadas, que están en esta posición, esa vértebra en vez de estar así, se asienta, se pone flat, se asienta. Y eso te presiona el cerebro directamente, el brainstem allá arriba. Eso es de las subluxaciones más detrimentales que te pueden pasar. De hecho, ese es el main breaker de tu cuerpo. Y eso hay que chequear cómo está alineado para asegurarnos de que el sistema neurológico, de que el sistema nervioso está lo más libre, lo más conectado posible para que la inteligencia innata, la sabiduría de tu cuerpo pueda enviar los mensajes sin interferencia. Que haya una comunicación directa entre la célula del cerebro y la célula de tu cuerpo, ya sea de tu corazón, de tus pulmones, de tu tiroides, de tus manos, tus uñas, piel, pelo, lo que sea. So, para eso hay que tomarte unas placas, hay que hacerte un examen del sistema nervioso, que ahora la tecnología nos permite medir el funcionamiento de tu sistema nervioso. Hay que saber cómo tu cuerpo está distribuyendo el peso entre pierna y pierna. Que muchos de ustedes se ponen wallets en el bolsillo de atrás para
cuando están sentados, ustedes mujeres que están cargando siempre la cartera, siempre son, no son carteras, son bultos, y andan por ahí así, tú sabes que eso afecta y se va acumulando, ese es un efecto acumulativo con el tiempo, que todo se va reflejando en tu columna. Oye, eres tan joven como tu columna, eres tan viejo como tu columna. Así que una vez entonces, en esa cita, en esa evaluación inicial, te evaluemos tu columna completa, tu sistema nervioso, tu postura, rangos de movimiento, cómo se está distribuyendo el peso, el arco del pie, a ver si eso también hay algún problema ahí. Vamos a determinar si te vamos a poder ayudar. Y si es así, entonces te vamos a dar una siguiente cita para que entonces vengas a recibir el reporte de los resultados de esa evaluación. Y entonces, en base a las metas tuyas y a nuestros hallazgos, presentarte unas recomendaciones para ayudarte a corregir las causas de tu problema, deshacer el daño de todo el tiempo que llevas ahí sentado, todos estos años trabajando sentado, y de hecho ponerte mejor todavía. Uno se puede poner mejor con el tiempo. De hecho, mi disco de la espalda baja está mucho mejor y ha ido mejorando. Cada año se pone mejor. Así que tú, estoy curioso. Si tú fuese a un hospital a hacerte toda esa evaluación, ¿cuánto tú crees que te cobrarían? Y cuando yo hago esta pregunta, usualmente me dicen, doctor, 5,000 pesos, 3,000 pesos, 10,000 pesos me han dicho. Pues ¿sabes qué? Eso en nuestra oficina solamente son 395. Pero gracias a Ana Geméndez y por la invitación que me hicieron, si accesa al website del drsebastianbonin.com, drsebastianbonin.com, ahí hay un formulario, lo llenas y la cita, en vez de que te salga en 395, te sale solamente en 60 pesos, así que aprovecha. So, tú solamente sabes lo que tienes que hacer, ¿ok? Así que tienes opciones. Tú puedes no hacer nada absolutamente. ¿Y cómo tú crees que tú vas a estar de aquí a 3-6 meses? De aquí a un año, cuando vuelvas a cumplir años, ¿tú crees que vas a estar mejor o vas a estar peor? Ahora imagínate que tomaste acción, empezaste a hacer los ejercicios, te fuimos a chequear, empezamos a corregir tu columna, y de aquí a 3-6 meses, un año, estás durmiendo súper bien, te sientes súper bien, tu energía es tan chévere, estás yendo súper bien al baño, y hay claridad, te sientes que realmente te estás moviendo hacia un estado de más salud versus ver tu salud deteriorarse. Así que con esto los dejo, porque a la verdad que mi tiempo se ha acabado y tengo tantas cosas que decirte. Pero para repasar, te dejé el ejercicio del cuello, que es el número 42 del canal de YouTube Dr. Sebastián Bonin. Te dejé el video número 39 del canal de YouTube del Dr. Sebastián Bonin, para que arreglar lo de las caderas, de estar tanto tiempo sentado. Y en el website, drsebastianbonin.com, tienes la oportunidad entonces ahí, ese regalo, para que te aproveches y llenes el formulario y confirmes tu cita. Así que con esto los dejo. Había una familia super cool, en verdad, me encantaba, porque cada vez que cumplían años, el que cumplía años tenía que llevar una lista de todos los deseos que tenía para ese próximo año. Y la lista tenía que ser en la cantidad de años que cumplía. O sea, que ese año cumplía el papá y cumplía 49 años. Así que él llevó 49 deseos, una lista de 49 deseos. O sea, cuando le van a cantar Happy Birthday, abre la lista y empieza. Y este año que viene, yo voy a llevarlo a Disney. Y todo el mundo, ¡guau! ¡Qué brutal, Disney! Y voy a remodelar la piscina para que todos vean, puedan venir y celebrar Thanksgiving en casa. ¡Wow! ¡Brutal! Y al que mejor nota saque, le voy a regalar un carro cuando se gradúe. ¿Qué? ¡Wow! Súper pompeado, ¿verdad? Chévere. Comen. Pasa un año. Papá, le toca cumplir 50 años. Y cuando van a cantar Happy Birthday, esperando la lista, lo único que saca es un papelito bien pequeño. Y cuando va a leer el deseo, y es, este año lo que quiero es recuperar mi salud. Ese año lo habían diagnosticado con cáncer. Y qué gracioso que cuando tenemos salud,
y la tomamos por sentado, como que tenemos un montón de sueños, deseos, cosas que queremos ser y hacer, y somos ilimitados. Pero cuando no tenemos salud, solamente hay una sola cosa que nos importa, que es recuperarla. So, mi propósito y nuestro propósito en Align Life es, y los doctores de Align Life, es que cada año tu lista siga, mira, creciendo y creciendo y creciendo. Y nosotros a tu lado, apoyándote en tu proceso. Así que mi tiempo se ha acabado. Los quiero mucho. Un abrazo a todos y creo que nos vamos a quedar a alguna pregunta y respuesta, si más no me equivoco, pero espero lo hayan disfrutado. Gracias, doctor. Excelente la información que nos ha provisto en la tarde de hoy. Tenemos una pregunta. Sabemos que tenemos poquito tiempo, pero vamos a ver si nos puede responder. Obviamente toda la cuestión de la postura es muy importante, pero dentro de lo que es un plan de cuidado, ¿cuál es la importancia para ayudar a fortalecer lo que es el sistema inmunológico? Y precisamente en este tiempo, ¿verdad?, que estamos tratando de fortalecerlo para evitar contraer virus como el coronavirus y ahora mismo lo que está sucediendo con el polvo del Sahara, que también tenemos que protegernos contra eso. ¿Cómo un plan de cuidado nos puede ayudar? Bien, en Instagram yo estaba posteando a través de la cuarentena unos videos donde les estoy explicando que es hora de cambiar la conversación. Todo el mundo está hablando de la fortaleza de un virus, de lo peligroso de un virus, pero nadie está hablando de la fortaleza del cuerpo. No podemos controlar la fortaleza del virus, no podemos controlar si nos va a dar o no, no realmente no podemos, podemos influenciarlo, pero no podemos controlarlo. Pero sí sabes que eso de hecho nos provoca estrés, las cosas que no podemos controlar nos provoca estrés. Ahora, lo que sí podemos controlar, Cintia, es la fuerza de nuestro cuerpo. Y sabes que el año que viene otro virus. Y ese virus va a coger a los débiles. So, ¿en qué equipo tú quieres estar? ¿En los débiles o en los preparados? La contestación es obvia. Pues tu pregunta, ¿qué yo tengo que hacer para estar preparado? Pues tu sistema inmunológico necesita dos cosas. Necesita que tu sistema neurológico esté lo mejor posible, porque eso es lo que controla y coordina tus defensas. Y también necesita que tu sistema digestivo, tu intestino, también la flora intestinal, que esté fuerte y saludable. Porque sabemos, todos los estudios, todos sabemos que la salud intestinal y la salud neurológica son cruciales para tu sistema inmunológico. So, lo primero es irte a chequear, asegurarte de que tienes tu curvatura cervical. Lo segundo, mantenerte en movimiento, moverte. Tanto Netflix, tanto tiempo que hemos estado sentados en esta cuarentena, muchachos, sal a correr, que me encanta ver todas estas personas que han salido ahora. Y lo tercero, suplementarte adecuadamente. No salgas como un loco a comprarte mil cosas. ¿Sabes qué? Hay tres suplementos específicamente, científicamente probados para elevar tus defensas. Si tú estás interesado en eso, me escribes un mensaje por las redes sociales, me pones suplementos y ahí te envío el link. Excelente. Doctor Sebastián Bonin.com. Bonin con dos N. Sí, así mismo como lo estás viendo en pantalla ahí. Sebastián Bonin. Así con dos N. Doctor Sebastián Bonin.com para que obtengan más información y puedan visitar al doctor. Muchísimas gracias, doctor Bonin, por la información. Esperamos que haya sido de beneficio para todos los que nos acompañaron conectados desde las redes sociales. Y no se olviden que esta semana continuamos con más actividades de la Semana del Exalumno. Los vamos a dejar aquí con una imagen de lo que nos resta por toda la semana. Estamos agradecidos de la participación del doctor. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta la próxima.